Pero ¿cómo está Nesp? Y esta vez, que no se puedan dar cuenta, pues hoy estamos de regreso con este juego en el cual nos hemos estado pasando muy bien, muy divertido. Entonces, el día de hoy, como se puedan dar cuenta, estamos con este carro de policía y obviamente ya tenemos nuestro uniforme preparado para que nos vaya bien y nos la podamos pasar muy bien en el día de hoy haciendo misiones en esta patrulla. Antes que nada, ahorita nos vamos a subir a la patrulla para poder conseguir un chaleco antibalas, ya que obviamente nos va a hacer mucha falta para poder nosotros seguir con estas cosas. Yo pienso que vamos a ir a la armería antes que nada para así nosotros podernos surtir de municiones y más aparte posiblemente pues hacer compras en las cuales nos van a poder servir para nosotros poder hacer estas misiones que, como sabrán, la de las policías se va a poner algo interesante, algo emocionante, ya que es pues por medio de los carros que vamos a estar. Y obviamente tenemos que estar cuidando mucho. Chequen, ahorita ya hemos chocado aquí el carro de aquí, pero no pasa nada. Lo importante es que no reciba muchos disparos, ya que obviamente todo eso nos va a poder afectar a la hora que nosotros queramos hacer algo. Ahorita nos vamos a venir aquí a la armería y vamos a tratar de comprar un chaleco antibalas, y creo que en este lugar no va a haber de este chaleco antibalas para que nos pueda servir. Entonces vamos a ver, ojalá ahí estén las partes de las últimas. Y aquí está el chaleco antibalas, chéquense. Ahí está, lo compramos. Todo esto nos va a servir para resistir, pues obviamente, más disparos. Y obviamente tenemos que estar preparados para nuestra misión. Algo que les recomiendo es que no sean en este lugar cuando vayan a hacer la misión de policías, ya que todo esto lo que les va a hacer es que cuando los mande hacia con la parte de los malos, pues aparte de que tienen que destruir al malo principal, podríamos decir, pues obviamente también tenemos que enfrentarnos a la pandilla que se encuentra de este lado. Entonces lo mejor que podemos hacer, yo pienso, o lo que hago más bien, es alejarme de aquí, que no me mande misiones a ese lugar, ya que obviamente nos arriesgamos mucho a perder tanto las misiones, entre otras cosas. Ya estando en este lugar, por acá, vamos a checar obviamente de que no nos toquen pues lugares raros o extraños, ya que obviamente todo esto se nos puede complicar un poco. ¡Pum! Obviamente también aquí vamos a tener que andar chocando, cambiándonos de patrulla, entre otras cosas. Yo pienso que aquí ya estamos bien y listos para empezar. Ahí está, tenemos nuestra primera misión. Ahí vamos y tenemos que llegar lo más rápido posible que podamos para obviamente tener el mejor tiempo posible. Algo que me gusta es que podemos disparar dentro de aquí. Me gustaría, la verdad, el poder arrestar en vez de disparar, pero pues no hay otra opción. Nos vamos a bajar aquí. Uy. Me quería bajar y en vez de bajarme. ¡Ay! ¡Andy! ¡Wow! Ay, Dios mío. Me voy a tener que bajar. Bájate, bájate. No, ¿cómo que la perdí? Ah, no, no. Sigo aquí, sigo aquí. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. No, no, no. Por poquito y tenemos ahí un choque. Tenemos que ir rápido a la central de policía. ¡Andy! Que este la trae contra mí. Corre, 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 corre. Creo que la estación de policía se encuentra aquí cerca, lo cual nos va a servir. Y ya tenemos dos estrellas. Chéquense. Ay, Dios mío. Vamos a tratar de acercarnos o hacerlo lo más rápido posible. Este camión lo vamos a usar próximamente para las siguientes misiones. Ahorita voy a tratar de agarrar esta y rápido a nuestras misiones. Como les digo, está complicado con las estrellas que tenemos ahorita. Entonces, pues obviamente se nos va a hacer complicado. Mientras no prendamos las sirenas, el malo no nos va a hallar. O mientras no lo choquemos, no nos va a hacer nada. Entonces, ahorita que estemos aquí, disparamos. Ande, aléjate, 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 córrele, que si no explotamos junto con él. Ahora hay que estar atentos, obviamente, de que no. Ande, ande, ay, Dios mío, que se nos está juntando. Vamos a prender nuestra sirena y vamos a ir a todo lo que damos, porque si no se nos va a juntar. Como sabrán, pues obviamente todas estas estrellas, mientras se nos vayan juntando, vamos a ir perdiendo, le podríamos decir que oportunidades de poder ganar. Si ustedes quieren jugar esto, yo pienso que la forma más recomendable es el helicóptero. No hay una forma en la cual los puedan detener en caso de que pase algo. Y mientras no haya retenes ahorita, ande, ande. Este carro me gusta porque obviamente pues le podemos hacer cosas, el que acaba de pasar. Hay a veces en las cuales nosotros es como parte del FBI. Corre, corre, aléjate, aléjate, que si no va a explotar. Esperemos que choque, esperemos que explote y que no se baje nadie, más que nada es eso. Ahí está, tenemos otro, vamos a misión. Ah, no es por misiones, sino que son por las ejecuciones que hayamos hecho y pero va a ser algo bastante difícil el poder seguir avanzando posiblemente con lo que tenemos ahorita. Vamos a hacer todo lo mejor por seguir adelante. Como sabrán, pues no nos va a detener esta parte de las patrullas. Recuerden que lo dejamos hasta donde podamos o hasta donde hayamos podido hacerlo. Y obviamente mientras menos choques tengamos, pues nos va a ayudar a tener en cuidado pues nuestra patrulla y que pueda resistir más balas. Quítese, señor, quítese, que no vea que la patrulla que quiero pasar. Ahorita vamos a ir a la derecha y ya de aquí ya vamos a poder seguir adelante. Y se encuentran de estos lados en los cuales pues a veces se pone complicado el lugar. Andy. Lo que me gusta también de los policías es que en estas misiones nos dan bastante tiempo. Yo pienso que es considerando a la comparación de los bomberos, porque si la de los bomberos, anda. Ahí ya se había perdido el marcador, pero fue por
que pasó del lado de acá. Ahorita lo vamos a hacer una emboscada de este lado de enfrente. Esto nos va a quitar una estrella, lo cual pues está bastante bien, la verdad. Y que nos va a poder ayudar para seguir avanzando. Ahí está. Uy. Ahora es que la verdad a veces se nos pone o se nos puede complicar bastante. Ay, avanza, 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 avanza. Uy. Quítese, señor, quítese. Ande, que ya está. Avanzamos, o sea, estamos bastante bien. No, pero otra vez hemos juntado las dos estrellas que habíamos podido liberar anteriormente. Pero no pasa nada. Ahorita si veo alguna patrulla o paso cerca del lugar. ¿Saben? Hemos tenido suerte que no tengamos algún percance en la patrulla. Porque me ha pasado en otras veces que, pues, a la hora que nosotros queremos chocar o algo, traen armas muy poderosas y que obviamente todo esto nos termina perjudicando bastante. Yo pienso que vamos a hacer un corte del lado de aquí y ya eso nos va a ayudar bastante a poder seguir adelante. Creo que acá había una estrella, pero ahorita nosotros vamos a arriesgar y vamos a seguir hacia adelante. Esperemos que no nos pase nada malo. Mi misión, o más o menos lo que tenía planeado, era bajarme en cuanto viera. Pero es que la verdad ahorita no me puedo bajar si estoy así, porque si no vamos a perder. Ande, uy, que pierdo el control. Y ya pues obviamente todo esto, como sabrán, pues se nos complica cada vez más. Porque ya no es solo un carro, sino que también empiezan a traer más carros, más equipación, entre otras cosas. Y pues obviamente todo va subiendo nivel. Me imagino que después de tantas muertes, yo pienso que tendrán que llegar en carros tan buenos, o en carros así que resisten mucho. Obviamente, como sabrán, el único carro que resiste muchos balazos es el cañón. Más de ese no hay otro que resista tantas balas. Ahí vamos, y a la persecución. ¡Alto, deténgase, policía! No, no, no. Creo que, ay, Dios mío, pensé que se habían bajado, yo bien feliz ahí. Corre, corre, corre. En este se supone que tenemos que... ahí está, uy, se volteó. Vamos a esperar. Ay, ay, que nos dispara. ¿Dónde están? Ande, ande, ande. Ay, Dios mío, que tenemos que tener cuidado, que ya sabrá si el carro este ya está a punto de chocar. Entonces, ande, que se han subido a otra. Creo que le ponché unas llantas, entonces... ¡No, no, no, que no se tienen! ¡No, nos han detenido! ¡Chéquense! ¡Ay, Dios mío! Bueno, hemos hecho, yo pienso que lo mejor que podíamos hacer en este lugar. Ya nos encontramos en este lugar otra vez de la estación de policía, como sabrán. Aquí fue donde agarramos esta patrulla. Y como sabrán, posiblemente tenemos muchas patrullas que podemos seguir usando y que lo vamos a usar en otros videos. Hay muchos diferentes tipos de misiones de policías, de patrullas en las cuales tengamos. Y yo pienso que al final después vamos a dejar las partes que son de los cañones. Recuerden dejar en los comentarios si a ustedes les gustaría que jugáramos de estos, de las misiones que son esenciales para este juego, entre otras cosas. Bueno, pues hasta aquí el video. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que es más importante. Suscríbanse, like, compartan. Ya que tienen la campanita para ver más videos como este, en el cual el día de hoy hemos pasado muy bien persiguiendo criminales, tratando de atraparlos. Hemos juntado, yo pienso que como 20 criminales a la hora del final, cuando tratamos de hacerlo. Se nos escapó alguno a la final y obviamente pues a la hora que nosotros tratamos de hacer lo mejor posible, pues nos terminaron detuviendo. Pero eso no pasa nada, como sabrán, pues seguimos aquí adelante. Lo que sí vamos a tener que juntar otra vez es el chaleco antibalas, más aparte volvernos a vestir de policías para la próxima misión. Ya ustedes esperarán más bien cuál es la patrulla que vamos a usar. Como les he dicho, tenemos varias, entre otras cosas. Así que pues nada, nos vemos en el próximo videojuego. Chao. Ah, y algo así curioso que había visto la otra vez y se lo voy a contar. Esas son las patrullas que quedaron al final, o sí, le podemos decir al final. Pero antes, o la parte beta, era que esta patrulla la tenían planeado hacer en color blanco toda. Se veía como si fuera uno de pizzas o algo así. Y que obviamente, pues al final yo pienso que sí le da un muy buen toque, entre otras cosas. Ahora sí que pues nada, nos vemos en el próximo videojuego. Chao, recuerden que el siguiente será de policías.